Tele.tv. Pueden hacer de acuerdo, incluso me échate el cabello para. Acuérdate que eso te afila mucho tu cara. Hola, ¿qué tal, amigos de mi viernes? Muy, muy, pero muy buenos días. Estoy, bueno, como siempre, ya saben, papaloteando, me agarran por aquí, me agarran por allá. Pero feliz y encantada de estar en una transmisión más en mi grandiosa llamada casa Aztel Televisión. Muchísimas gracias, gracias por apoyarme, por estar siempre con mis locuras, con mis pequeñitos detalles que por ahí de repente se nos pasan. Pero gracias, 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 Ale Producción. híjole, y bueno, quiero, pues, híjole, ya traigo la cabeza un poco revuelta con algunos saludos que yo tenía por ahí pendientes. Gracias a Canadá, gracias en California, en Chicago, en Latinoamérica. Bueno, pues en toda la gente que de verdad sigue esta transmisión, sigue a esta servidora, muchísimas gracias. De verdad, para mí es un placer tratar de darles siempre en cada transmisión lo mejor de lo que tiene mi México con mis invitados. De verdad, muchísimas gracias, gracias por apoyarme con el proyecto Moda Mujer México Televisión. Gracias. Y mis invitados de hoy, yo les tengo un cariño muy especial porque pues son bien hechos en México. Bien, 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 bien hechos en México. Y les tenemos una sorpresa al final de programa. Y de verdad estoy muy complacida, muy agradecida con ustedes de tenerlos en mi viernes una vez más. A esta mujer sota que tiene una voz maravillosa, hermosísima, bienvenida. Muchísimas gracias, Lilia López, y a su grandioso y esposo adorado, Gao de la Cruz. Gracias, cantautor. Muy buenos días. Muy buenos ya días. Ya bajó el rating. Se me olvidó esposo. Decirte que me sí, porque... ¡Ah, no, perdón! ¡Regresamos! No, nada. Muchas gracias. Siempre bien contentos de venir aquí contigo. Pues ya son algunas veces que nos han hecho el honor de invitarnos y pues agradecemos mucho, siempre que nos tomen en cuenta. Y hoy muy especial, fíjate, va a ser muy especial porque muy especial. Mi viernes, el tiempo que tenemos de conocer el programa, pues es un programa muy bonito, pero hoy le traemos como que el vestido a la novia. No lo pudo haber dicho mejor. Creo que sí, híjole, no había la palabra como correcta, creo que fue la ideal. Muchísimas gracias, de verdad estoy yo pues muy encantada con este gran detalle, con este regalo que me hacen, que le hacen a esta producción. Muchísimas gracias, Gao, y pues yo no quiero dejar pasar tiempo porque ya de por sí entramos un poquito tarde, pero pues... Detalles, ya saben de que lo que es hacer el programa en vivo. Yo quiero darle arranque a este programa y escucharlos y que la gente maravillosa que está en casita, que está en su oficina, que a veces algunos están por ahí hasta haciendo cosas pues físicas, pero siguen viéndonos y siguen esta transmisión. ¿Con quién empezamos? Cuéntenme. Primero, como siempre, primero las mujeres. Ah, primero las damas. Primero las mujeres, primero las damas y al último las damas, que son las que se quedan a terminar todo y nosotros nos vamos. Nada, no es cierto. De ahí salió eso de primero las mujeres. Es que dicen primero las mujeres, bueno, ya ustedes saben. Bueno, ustedes dicen. Ustedes son primero, bueno, son las que llegan a levantar el tiradero, entonces ya ustedes saben. No, pero bueno, miren, ustedes, estamos, porque... Miren, yo todas las horas soy igualito, amanezco bien mexicano y me duermo muy mexicano. La parte de mexicano como que no es esa parte que se debe de sentir, sino de vivir. Hay que vivirlo siempre, todos los días. Y bueno, vamos a empezar con algo muy mexicano, muy de mi pueblo, muy de mi tierra, y que esta hermosa mujer la canta muy bonito. Se llama Entre Mil Estrellas, esta canción, es un tema de una canción de un servidor. Venga. Con olor a hierba, con el canto de las aves, llegan a mi mente los recuerdos de esas tardes, cuando de la mano caminaba con mi padre
por aquellos campos donde conoció a mi madre. Ya se fue aquel tiempo, hoy quedan los recuerdos. Cuando en mi inocencia yo miraba hacia el cielo, entre mil estrellas no escogía ninguna. Quería que mi padre me bajara a la luna. Qué bonita siembra se miraba en el potrero. Ver el río crecido después de aquel aguacero. Correr tras la yunta para subirme al arado. Escuchar los grillos dar de comer al ganado. Ya se fue aquel tiempo, hoy quedan los recuerdos. Cuando en mi inocencia yo miraba hacia el cielo, entre mil estrellas no escogía ninguna. Quería que mi padre me bajara a la luna. Ya se fue aquel tiempo, hoy quedan los recuerdos. Cuando en mi inocencia yo miraba hacia el cielo, entre mil estrellas no escogía ninguna. Quería que mi padre me bajara la luna. ¡Bravo! Una hermosa canción del maestro Douglas. Hermosísimas letras, de verdad que qué orgullo de verdad tenerlos en este programa nuevamente. No saben cuánto disfrutó su voz, sus letras, esas interpretaciones que de verdad, como lo dices, es traer bien, bien a México en nuestra piel. Siempre, yo creo que siempre. Hay que vivirlo, Eri. Pues empezando, mira, por los colores. Somos unos mexicanos llenos de colores, de sabores, de sonidos. Claro. Yo creo que, lo llevamos a diario, todo el tiempo, nuestra música, nuestra comida, que vaya, nadie puede hacer dieta, creo que en este país. Dímelo a mí. Por lo menos una dieta. ¿Por qué nos haces eso? Por lo menos una dieta en paz no la pueden hacer porque hay remordimientos y todo, porque es que no es, es imposible. ¡Qué sufridera! El 15. Imposible. Uno tratando de limitarse y así de, híjole, qué pozole, qué tostadas, qué pambazos, qué sopecitos, qué, híjole, de verdad, qué cosas tan deliciosas tenemos en nuestro México. ¡Qué chiles en nogada! Yo ni me lo... ¡Párale! ¡Ya me dio hambre! Sí, yo creo que es tan, tan hermoso lo que tenemos, y en el caso de nosotros, pues, es, en caso de la música, pues, es tan diversa también, y los ritmos donde podemos, incursionar, lo que podemos un poquito explorar, hay mucho, las combinaciones que se hacen. Pues ahora terminar el programa, que se no le cambien, espérense, porque vamos a estrenar el programa. Hace rato no les dije bien que es el traje a la novia, pero vamos a estrenar el programa de el tema musical de mi viernes al final del programa. No se muevan porque van a ver el ritmo rico que hicimos para, ojalá les guste, es un ritmo muy rico para bailar. Eri, se preparan para bailar. Por favor. Y bueno, tan como es el programa, tan así de, el cuerpo lo sabe, sí. Y tenía que hacerse, así, ¿no? Como debe de ser. No, es que el programa es en viernes y ustedes saben lo que pasa en esta ciudad en viernes. En viernes esta ciudad, pues así como que sea quieta, tranquila, pues no. Es viernes y dice el dicho de red, es viernes y el cuerpo lo sabe. Definitivamente. Y me queda muy, muy claro. Y bueno, pues me gustaría que me regalaran otra canción antes de irnos a corte.
porque yo quiero oírlos mucho, 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 mucho. Y yo creo que toda la gente que está en casita también le encanta. Entonces vamos con este tema que se llama... Esta canción, voy a hacer un pequeño comercial. Es una canción que tiene 23 años que yo la hice. Una canción que esperó mucho tiempo. Ya ha habido un par de grabaciones de esta canción, pero en este año es un año muy especial para esta canción. Estamos a días del 2 de octubre. ¿Qué va a suceder el 2 de octubre? Chinacos de Toño Medina se presentan en el Lunario y estrenan esta canción como sencillo del álbum nuevo que acabamos de producir para ellos. Allá en nuestro estudio de GYL Producciones Estudio hicimos el disco en este mes pasado. Cuando me hablaste y estaba yo, pero súper ocupado. Bueno, esta canción viene de sencillo y es una canción que yo son de todas son queridas por mí, pero yo creo que es una canción muy amada porque me abrió las puertas al principio mucho con mis canciones y esto se llama Discúlpeme Señora, con mucho cariño para hermosísima para canción. Discúlpeme señora, por favor. Yo sé que es toda una dama y mis respetos, pero le juro que esta noche, sin querer, yo la soñé como deseaba en mis adentros. Pues aquí las tengo, ¿verdad? Discúlpeme, señora, pero usted ha despertado en mi ser un sentimiento que me recorre todo el cuerpo y al mirar solo su sombra me atormenta y el deseo. Usted es digna de amar. Usted es digna de estar en el altar de todo amor y hermosura, con la belleza que refleja en su figura y la sonrisa que desprende en su mirar. Usted es digna de amar. Usted es digna de estar en el baúl donde se guardan los tesoros, en la poesía y en los versos más sonoros, y en aquel sitio donde anoche la soñé. Discúlpeme, señora, por favor, si la ofendí al revelarle mi secreto, pero al mirarla, créame, no pude más, que me atreví a decir lo que siente mi pecho. Discúlpeme, señora, pero usted ha despertado en mi ser un sentimiento que me recorre todo el cuerpo y al mirar solo su sombra me atormenta y el deseo. Usted es digna de amar. Usted es digna de estar en el altar de todo amor y hermosura, con la belleza que refleja en su figura y la sonrisa que desprende en su mirar. Usted es digna de amar. Usted es digna de estar en el baúl donde se guardan los tesoros, en la poesía y los versos más sonoros, y en aquel sitio donde anoche la soñé. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad,
y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Aztele.tv. Les digo, yo papaloteando por aquí, por allá y arreglando por acá. Y desarreglando y bueno, pues bueno, continuamos con esta entrevista. Cuéntanos, ¿qué otra canción nos van a regalar? La de, ¿qué? De Juan Gabriel. A ver, esa que estaban diciendo de Juan Gabriel estaría increíble. Por favor. La de Juan Gabriel. Se puede. A ver, yo creo que sí se puede. Si se puede, esta es una canción que se hizo a los 3 días de que falleció Juan Gabriel. Y apenas Lilia López la estrenó apenas hace, ¿no? Pues yo el día que fue el tercer aniversario luctuoso de Juan Gabriel. Esta no es una canción que sea, no es honor al maestro Juan Gabriel, porque él, digo, ya está más que reconocido, su gran talento, todo ese legado musical que nos dejó. Eso es mundial, ¿no? Esta canción más bien es
para todos los fans del maestro Juan Gabriel. Okay, es una manera de decirle a la gente lo mucho que queremos y lo mucho que le agradecemos todo ese legado musical que nos dejó, todo ese cariño, porque el maestro Juan Gabriel llegó más allá de los corazones de la gente. Él vivió con la gente, vivió con su público, porque fue parte de ellos. Por eso cuando él murió, pues todos lo sentimos muchísimo. Yo, inclusive yo lloraba como si se hubiera muerto alguien de mi familia muy cercano. Precisamente ella por eso. ¿Por qué? ¿Por qué si no me he muerto, no? Sí. No, estábamos así igual. Sí, yo, es que, bueno, yo también la verdad es, no lo creía. Pues ese es alguien que llegas a apreciar tanto porque por todo lo que te ha aportado, por las vivencias que tienes con su música, todo lo que influye. La música es increíble cómo influye en tu vida. Y obviamente que se muere y es alguien querido, es alguien parte de ti. De alguna forma, pues ha estado contigo. Y entonces eso se siente. Claro. Y bueno, tuvimos que escribir, tuve que manifestar de esa manera pues un aprecio, de mi aprecio hacia y admiración a su trabajo, a ese, yo creo que, no digo parámetros, pero pues fue un gigante. Me queda clarísimo. Y pues bueno, ¿cómo se llama? Se llama Gracias Juan Gabriel. Gracias Juan Gabriel. El maestro Gabo de la Cruz. A ver, ¿cómo nos sale? A ver, ¿cómo es la primera vez que vamos a cantar acústica? A ver. Venga. Se ha ido para nunca más volver. Se ha ido porque así tiene que ser. Mis ojos no han dejado de llorar. Mi mente aún no lo puede creer. Creímos que tú eras inmortal, que igual que tu talento ibas a estar viviendo siempre nuestro corazón, que nunca te ha dejado de admirar, siempre cantando al amor. Siento una gran emoción definitivamente. Muchas gracias. Bueno, dicen no, que. No, es que no has oído la mía. Dicen que, pues, en la mañana, pues ni las gallinas ponen, ¿no? Y, no, y este. Tuvimos trabajo ayer y anda saliendo también de su. Anda saliendo de ahí de las ahorita de los estragos del cambio de temperatura. Entonces anda sufriendo un poquito, pero pues aquí con toda la actitud. No, hombre, al contrario, sí. Para mí es un honor tenerlos aquí. Y amo cómo cantan, amo la interpretación, amo esa inspiración que tienen para escribir cada letra. Muchas gracias. Definitivamente es lo suyo.
Gracias, qué amable. Qué amable y gracias a la gente, siempre. Todo nuestro cariño y nuestro agradecimiento porque pues ellos son los que lo hacen posible. Ahorita con todas las herramientas que tenemos, las redes, pues ellos son lo que hacía la gente antes cuando escuchaba el radio, cuando compraba, iba a la discoteca a comprar los discos, los LPs y todo o eso. O corrían y se querían piratear la canción en el radio, ¿no? Pero no, la verdad, sí. El coraje que te daba cuando ya estaba a punto de salir completa y el locutor, esto fue la canción. Entonces, no sé, pero por ahí guardo algunas cintas con esa parte de que me gustaba mi música y tenías que ponerla ahí en el casete. Deja de que dijera quién cantaba. A veces decía la hora y el día y cualquier cosa. Y dedicada para la fulanita de la dos. Pero pues hoy es exactamente lo mismo. Tenemos unas ventanas tan enormes, unas herramientas tan increíbles que mi música la puedo estar sacando ahorita. Y con la bendición de Dios y de la gente, en semanas está sonando en Chile, en Costa Rica, en Estados Unidos. Y es bien bonito eso, es increíble. Y eso tenemos que agradecerlo pues a la vida, a los grandes genios que han hecho toda la tecnología, porque pues alguien lo tuvo que hacer. Y bueno, pues estamos bien agradecidos porque gracias a todo eso, artistas independientes, que son la mayoría ya, nos podemos abrir paso de una manera. Mostrar lo que hacemos, mostrar nuestra música, y eso para nosotros es muy y que no haya un stop, ¿no? Que no tengas que dar una mordida enorme para que tu canción salga por todos lados. Ahora tienes el privilegio de usar las redes sociales en pro, en cosas buenas, en cosas positivas, para que sepan lo que realmente es bien hecho en México. Y qué mejor que... De verdad, gente tan maravillosa, tan talentosa como ustedes. Muchas gracias. De verdad, gracias por confiar, por estar en mi programa, por este regalo que todavía no se los vamos a dar. Pero antes de ir a otro corte, ¿nos podrían regalar otra canción, por favor? Claro que sí. Quiero realmente desgastar el día de hoy. Sí, está bien. Claro que sí, pues esta canción que pues ya no puedo dejar de cantarla, no debo de dejar de cantarla, es parte de mi vida, es parte de pues ya desde hace 14 años es el soporte de mi carrera. Es la reina de mis canciones, como le digo. Y pues se la dedico a toda la gente y a todos los intérpretes que hacen posible Mi Nombre Es México. ¡Venga! Sí. ¡Woo! Nací del barro, nací mestizo, entre penacho, zarape y mito. Nací en Chinampa junto al nopal. Nací con alma de libertad. Nací en un lago de blancas aguas. Y mi nombre proviene del náhuatl. Nací bohemio y trovador. Mi nombre es México, sí señor, y mis padres fueron la alegría y la tradición. Mi canción de cuna con vihuela y guitarrón. Mi orgullo es el charro, mi grandeza la mujer, que lleva en su seno toda mi razón de ser. Y como traigo quien me ayude hoy. ¡Ea! ¡Y aplaudo! Por eso tengo favor del cielo. Yo soy de agave y de maíz. De sur a norte soy muy feliz. Nací en un lago de blancas aguas. Y mi nombre proviene del náhuatl. Nací bohemio y trovador. Mi nombre es México, sí señor. Y mis padres fueron la alegría y la tradición. Mi canción de cuna con vihuela y guitarrón. Mi orgullo es el charro, mi grandeza la mujer, que lleva en su seno toda mi razón de ser. Y mis padres fueron la alegría y la tradición. Mi canción de cuna con vihuela y guitarrón. Mi orgullo es el charro, mi grandeza la mujer, que lleva en su seno toda mi razón de ser. Mi nombre es México, México.
en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Aztele.tv. Estamos de regreso en mi viernes. Ay, Dios mío, cómo se me va el tiempo volando. Y bueno, yo quiero rapidísimo presentarles a Ani Vilchis, quien es una chica profesional en lo que hace realmente. Yo quiero presentárselas porque está, pues bueno, trabajando ahora conmigo. Y bueno, pues es una de las patrocinadoras oficiales de esta hermosa y grandiosa cabellera ahora. Que casi no se nota porque realmente no me hice. Soy bien maricona, ya saben, para hacer mis cambios. Pero ya verán las trampas que les vamos a hacer. Estas extensiones, pues bueno, son gracias a esta hermosísima Annie. ¿Anytime?
Extensions. Anytime Extensions, así es. Ok, cuéntanos un poco, Ani, de tu trabajo y que la gente sepa qué es lo que haces, a lo que te dedicas, por favor. Ok, lo que hacemos es, para empezar, empoderar a las mujeres, ¿no? Que se hagan realmente reinas con el cabello. El cabello es algo que de verdad les da un poder impresionante. Tenemos varias técnicas. Todas las técnicas son según la cabellera que ustedes quieran y el tipo de cabello que tengan. Se les hace un estudio realmente de si es realmente bueno ponerles las extensiones o no. ¿Por qué? Porque hay extensiones que no son aptas, por ejemplo, a personas que van saliendo de tratamientos con cáncer, que tienen problemas de alopecia, por ejemplo, no se pueden poner las extensiones. No todos son aptos, pero se les hace una valoración. Ahora, también tenemos un programa de queratina antes de poner las extensiones. ¿Para qué? Para que el cabello esté realmente sano. Las extensiones lo que hacen es también promueven el crecimiento del cabello. Aparte de todo, se les, pues ahora sí que en pocas palabras se les como que es un color, por ejemplo, ¿cómo explico? Si a alguien dice, quiero el color rojo, y no, yo veo que no es apto para ella el color rojo. Les ayudas como a escoger el diseño. Exacto. De imagen. Le hago la imagen, le hago la imagen. No a cualquiera le queda el rubio, el rojo, el balayage, pero yo hago todos los estilos de tendencia, el ombre, baby lights, balayage, lo que ustedes quieran, yo lo hago. Nada más que sí tenemos que hacer ese diseño de imagen. No a cualquiera les queda cualquier estilo, ¿no? Pero si llega alguien y dice, a mí no me importa, yo quiero que me pongas el güero, te los pones. Sí, también. Bajo la advertencia que se van a ver un exacto. Poquito mal. Anytime Extensions está muy enfocado en hacer que la mujer se sienta bien, ¿no? Pero si les doy ese asesoramiento. Sugerencia, sí, y decir, no. Sí, exactamente. Nosotros estamos muy enfocados en el cabello humano, no cabello natural. Hay una gran diferencia entre cabello natural y cabello humano. Entonces, los cabellos normalmente son humanos. Bueno, yo les hago ver a todas las chicas lo que es humano y no humano. Uh-huh. O sea, si ustedes me traen el cabello, de ponme este cabello, yo se los pongo, ¿no? Pero si les digo, este cabello no te va a durar, ¿no? O sea, la gran diferencia. Sí. Exactamente, el cabello humano puede llegar a durar hasta 4 años, si lo mantenemos bien. El cabello que traigo yo es totalmente humano y son puras extensiones. Lo que trae mi querida Erika también es puro cabello humano. Se pueden planchar, rizar, lo que ustedes quieran, se pueden decolorar, lo que ustedes quieran. Pero sí es muy, muy importante que ustedes sepan la diferencia entre un cabello natural y un humano. La situación aquí es de que tenemos que valorar realmente todo el entorno también en el que ustedes se manejan. O sea, no le voy a poner unas extensiones a un artista, pues así como que muy planas, siendo que es alguien que tiene que sobresalir, ¿no? En el medio artístico. O sea, se les hace realmente el diseño de imagen. Ahora, también damos cursos. Tenemos 10 técnicas distintas. Ya los que normalmente los estilistas son los que nos buscan, ¿no? Pero también estamos abiertos a cualquier tipo de medio que quieran aprender a poner extensiones también. Se les hace personalizado o grupal. ¿Dónde te podemos localizar para obviamente que puedas dar estos talleres, estos cursos? O inclusive alguna amiga que quiera ir por ahí a alguna extensión, ¿dónde te pueden localizar, Ani? Ok, estamos en Facebook como... Sí, así de bueno, ok. Sí. Anytime Extensions, nos pueden buscar ahí. También mi correo es anfebi770726@gmail.com. Me pueden mandar también algún correo. Estoy como Vilchis Ani en Instagram. Y también mi número telefónico también se puede dar ahí, 5581967658. Pueden mandar teléfono, WhatsApp,
Estamos a sus órdenes para quien quiera extensiones y, bueno, cursos y demás. Híjole, pues muchísimas gracias. Ella va a estar por aquí compartiendo espacio también conmigo. Pues ya saben que a partir de hoy, quien se dedica a mi cabellera, le echan la culpa a ella. Sí. Y bueno, quisiera aprovechar rápidamente a Bert Blumen, quien nos hace el favor de regalar estas hermosas rosas. Muchísimas gracias. Y también a Vidriería Primavera SADCB, que nos hace favor de regalar estas copas maravillosas. Muchísimas gracias. Yo de verdad estoy muy agradecida, pues, de contar con gente tan maravillosa aquí en este espacio. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues yo creo que queda poco tiempo. Y pues ahora sí que, como dicen, la cereza del pastel siempre va al final. Y bueno, pues, mis queridísimos, yo quiero, pues, en lo que ustedes se acomodan. Claro, y por claro. Aquí, chicos, pues, nuevamente repítenos tus redes sociales, por favor. Y, bueno, obviamente, Bert Blumen, Flores Elegantes, las encuentran en Mundo E y, obviamente, hacen entregas a domicilio, ya saben. Empieza, y, bueno, los de Vidriería Primavera están en la Colonia Roma. Y, bueno, pues, Ani, por favor, tus redes sociales. En Facebook, Anytime Extensions, ahí nos pueden encontrar. En Instagram, es Vilchis Ani. Y bueno, pues mi celular, que también WhatsApp, 5581-9676-58. Perfectísimo. Y bueno, pues nosotros pues vamos a bueno, todo lo que vean, todos esos cambios locos, cualquier cosa se van contra ella. Sí, ya sabes, yo soy mi culpa. Bien maricona para los cambios, no me gusta. Ya le vamos a hacer, pero ya vamos ahí a estar ahí. Y bueno, de verdad no se pierdan mis redes sociales, porque viene una sorpresa bien grande que me acaban de dar hace un momento por el teléfono. Y son retos, nuevos retos para mí. Gracias, soy una mujer, creo que le gusta trabajar sobre retos, sobre salir de su zona de confort. Y yo sé que tengo mucho, mucho que darles. Y gracias por la confianza. Y nosotros nos vamos con esta maravillosa sorpresa que me regalan Gao de la Cruz y Lilia López. Muchísimas gracias. Y ya estamos por ahí en producción, chicos y chicas. Aguántenme unos segundos. Aguántennos. Es fin de semana y por la mañana llegó la alegría para disfrutar. Es fin de semana y por la mañana el cuerpo lo sabe y quiere bailar. Es mi viernes, es tu viernes, es momento de compartir entrevistas musicales, hoy te vamos a divertir. Es mi viernes, es tu viernes, es momento de compartir entrevistas musicales. Hoy contigo, Erika Ruiz. Gao, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por esta letra hermosísima. Ay, perdón, ya te ando aquí pisando. Gracias, Ani. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por permitirme este recibimiento que me dan con estos regalos, con estas interpretaciones. De verdad, muchas gracias. Saben que esta es su casa, que todo lo que tengan que compartir, este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Ani, igualmente, gracias aquí. Tú échale aquí estas greñas. Claro que sí. Que ya saben que yo soy de la peinada, no soy muy buena de la maquillada, pero bueno. Gracias, pues es de todo corazón. Y gracias por la confianza, principalmente en lo que hacemos como, en mi caso, como cantautor, como productor. Pues estamos a sus órdenes. Y gracias nuevamente. Ahí vamos a estar escuchando pues esta canción de Mi Viernes. Precisamente se llama Mi Viernes y está hecha exclusivamente para Mi Viernes con Erika Ruiz de Chávez. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros los dejamos, que tengan un maravilloso fin de semana y pues a disfrutar de este Mi Viernes, porque el cuerpo lo sabe y claro que lo pide. Nos vemos la siguiente semana con más en Mi Viernes. Aztele.tv. Aztele.tv.